Sabemos que la decisión es difícil y que no es algo que se pueda pensar de un día para otro. Los análisis de las pruebas han sido exactamente igual que los anteriores y no van a mejorar. Han pasado 2 años desde el accidente y tanto el doctor Suárez como yo coincidimos en que el estado de Irene es irreversible. Deben entender que después de 2 años, sin mejoría. Bueno, sabemos que no es el momento adecuado, nunca lo es. Pero debo comunicaros que hay una paciente en otro hospital compatible con Irene. Y queríamos saber si... El día más especial de mi vida fue el de la boda. Y el de después de la boda. Ya sé que es una ñoñería, pero me lo pasé genial. Te quiero. Todo el viaje de novios diciéndonos te quiero. Como dos idiotas. Te quiero, te quiero, te quiero. Todo el día diciéndonos te quiero. Mis hijos. Todo el mundo dice que no se quiere nada más que un hijo. Y puedo decirte que es verdad. Los hijos es algo que no se puede explicar. Cuando no se tienen, se desea viajar, comprar cosas, hacer esto, aquello. Pero cuando tienes un hijo, lo único que quieres es que él pueda hacer todo eso. Por lo tanto, estoy muy agradecida a mis padres también. Lo que soy, lo que tengo, es en parte gracias a ellos. Mis padres han sido increíbles. Los pudiera abrazar de nuevo. ¿Recuerdas? Llegasteis media hora tarde al banquete. Yo estaba muy enfadada contigo. Pero luego se me pasó. Me agarré una buena cogorza. Javier estaba muy guapo. Y tu padre también. Era como si tuviera 10 años menos. Luego pusieron la música y el baile empezó con un vals. Qué divertido. Javier no había dormido nada y tenía ojeras. En mi boda yo estaba tan guapa como tú. El vestido, la sonrisa, la misa, todo eso fue igual. Si tuvieras una hija, sería tan guapa como tú. Tu pelo, tus ojos y el viaje a Cancún. Volvisteis súper morenos. Yo nunca he ido a Cancún, pero puedo imaginármelo. Las playas deben ser una pasada. A nosotros nos encanta la playa, ¿verdad? Thank you.
Pablo, siéntate un poquito, anda. ¿Quieres más café? Jacobo. ¿Y tú, Luis? Ahora a Rebeca le ha dado por tener un gato. No, yo lo que digo es que prefiero un gato a un perro. Yo quiero un perro. Los gatos no molestan. Luis, ¿quieres más café? No quiero más. A mí los gatos no, es que me chisten mucho, no. Mamá, yo quiero un perro. ¿Qué os han dicho esta mañana? Lo mismo, no hay ningún progreso. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? El médico nos ha dicho que debemos pensar en desconectar la máquina. ¿Cómo en desconectar la máquina? Pues la desconectan y ya está, mamá. La desenchufan y vía. Nada más. ¡Clac, clac! Eso no puede ser. No lo pueden desenchufar. ¿Cómo van a desenchufar la máquina? Debemos decírselo mañana. Todos los médicos dicen que no va a mejorar. Y además quieren que done. ¿Cómo que done? Carmen, por favor. Tal vez no sea mala idea. Carmen y yo lo hemos hablado y... Mira, Luis, eso es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Pero mi opinión es que, así como está la situación, está mal. Lleváis mucho tiempo de esta manera y no ha cambiado nada. Así que ya es momento de que empecéis a pensar un poquito en vosotros, digo yo. Sabes perfectamente lo que pienso de todo y lo que quiero a la niña. No sé. Yo no lo entiendo. Bueno, yo nunca entiendo nada. No sé qué revés hace la niña ahí. Los hijos, si se tienen, es para cuidarlos. No hagáis caso. Tranquilos. Quiero ir a jugar. Claro, amor. Bueno, ¿comemos la tarta?
Volveremos a encontrarnos, tal vez cuando la materia se junte de nuevo en la próxima contracción del universo. Seremos, entonces, átomos compatibles. Porque llevamos grabada en la memoria un mensaje irrefrenable de sentirnos poseídos y poseer. Un mismo deseo y una misma voluntad que los prejuicios impidieron unirse cuando nos miramos. Volveremos desde el principio a vivir y amar sin prejuicios, sin pecado, sin miedo, sin pudor, para purificarnos de todo desatino. Volveremos, tal vez, a encontrarnos por la fuerza universal del amor. Thank you.